muy buena gente, espero se encuentren muy bien. Bienvenido al Rincón del Tío Artoria. Hoy vamos a estar en un nuevo video aquí con la primer build del canal, con el báculo de búho nocturno, como están viendo por acá. Y como verán, aquí están mis estadísticas que llevo aquí de las virtudes. Como están viendo, llevo virtud de madera a 41, y llevo virtud de metal a 40, virtud de fuego a 1 y virtud de agua a 1, y pues virtud de tierra a 11, para que nos dé un equilibrio del equipo allí, del peso. Así que vamos a llevar esta virtud del metal, como están viendo, ya que el arma que vamos a llevar pues va a escalar ahí muy bien con lo que es este virtud del metal, como están viendo, a plus. Y también este báculo tiene un a menos también con la virtud del agua, como están viendo por acá. Así que les traigo esta pequeña build aquí, como están viendo. Voy a enseñar cómo conseguir el báculo y el set que vamos a llevar también, que vamos a ver qué estadísticas nos dan, ya que en IO2 pues teníamos ahí también que los sets completos los daban una estadística. Y tenemos lo que es el báculo de búho nocturno, como lo estaba diciendo, el mejor báculo. Este lo vamos a poder conseguir subiendo a Xian Liao, como están viendo. Lo subimos ahí con la copa de la cordialidad y pues nos va a dar tanto su báculo como su set. El otro que vamos a llevar es el set que nos va a dar el Sun Jun, que es el set que vamos a llevar aquí en esta build. Como están viendo, también lo vamos a usar copa de la cordialidad y lo vamos a subir también. Como están viendo, este es el set que llevo casi todo del perfecto Sun. Así que voy a explicar un poco de todo lo que llevamos por acá, ya que como os he dicho, he derrotado a los jefes en un minuto, dos minutos lo más que podemos derrotarlos. Así que tenemos este báculo de búho nocturno, como verán, escala en metal y pues en agua. Tenemos virtud del santo, que esto nos viene ahí para con el C, como están viendo por acá. Este báculo de búho nocturno pues tiene dos artes marciales, que es pirueta de ave nocturna y latigazo draconiano. Estas son las dos artes marciales que llevamos. Como verán, llevo arco de bambú ahí buscando poder de ataque de rayo, como están viendo por acá, ya que vamos a imbuir nuestra arma en rayo. Así que vamos a buscar siempre ataque de rayo o de toxina, ya que vamos a llevar virtud del metal. Y como están viendo aquí en el casco, llevo daño elemental, que este es crucial para cualquier build, como están viendo por acá. Llevo ataque rayo casi en todas las piezas, ya que vamos siempre a estar embuyendo nuestra arma en ataque rayo, así que a todas las piezas yo le pude poner ataque rayo ahí. Pero lo más conveniente es que todas las piezas llevan daño elemental, ya que nuestro espíritu nos dará un por ciento ahí para el daño elemental. Como están viendo, esto es lo que tengo yo ahorita, porque no he podido farmear mejores artefactos. Y pues es lo que tenemos, solo ataque rayo, así que esto viene con el set también, que tenemos que ponerlo por acá. Así que vamos a ver qué nos da este set del perfecto Zoom, quiero decir. Ya que este pues nos va a dar, vamos a llevar hechizos que es descarga venenosa, como están viendo por acá. Y vamos a llevar también arma de rayo, este siempre va a ser crucial aquí. Y la más importante serían estas dos que vamos a ver de último, que es Furia Celestial, ya que con esta vamos a subir muy rápidamente lo que es el ki de los enemigos. Y también Plaga Elemental, pues que esta va a tener una duración de tiempo determinado en los aumentos de lo que es rayo, fuego y todo lo que llevamos por allá. Y como ya llevamos el perfecto Zoom, que tenemos aquí absorción de ki auténtico, recuperación de PC, duración de efecto positivo, regeneración por golpe fatal, vamos a regenerar vida. Y lo que más que los conviene aquí es el daño de arma embuida por elemento, que esta pues nos va a venir bien cuando embuyamos nuestra arma, porque este vice nos va a dar arma embuida por elemento, nos va a dar un daño allí, como están viendo por acá. Así que este nos llevaríamos ahí, y por si queremos pues cambiarlo, también podríamos llevar a Tenche, o no sé cómo se dice. Así que podemos llevar uno de estos dos espíritus, pero yo les recomiendo que vamos a Vice, porque nuestra build va a estar enfocada en lo que es daño de elemento. Como están viendo, el Vice pues nos da un buen porcentaje, y si le ponemos a la armadura pues este daño por elemento va a ser mucho mejor, ya que con Tenge no vamos a tener tanto daño ahí de toxinas. Como podrán ver, llevo más de ataque rayo en la build, y como verán, el ataque rayo es lo que va a subir más rápido lo que es
el ki de los enemigos, como están viendo por acá en esta pelea, un ataque rayo, le fuimos muy rápidamente lo que es la barra de ki que tienen los enemigos para hacerle un crítico, como están viendo. Y pues nada, gente, esto sería todo en esta build, en el primer build del canal. Y pues espero traer un poco más de esta build. Y pues nada, gente, los vemos en otro capítulo. Hasta pronto. Bye, bye.